Así que vamos a iniciar rápidamente con esta prueba. El equipo amarillo y también el rojo se están formando ya. Y vamos a iniciar entonces. Estamos listos. La competencia arranca. En 3, 2, 1. Calle 7. Inicia la segunda competencia de la tarde de hoy. Peldaño a peldaño buscando 200 puntos en el día. Recordemos que hasta el momento el equipo amarillo se llevó la primera prueba. Ellos tienen 100 y acá vamos a ver quién logra llevarse los 200. Ya el vaquero y también Enrique tuvieron su oportunidad. Ahora Joanny y Denise son las que dan las respectivas campanadas para sus equipos. Acá la dinámica es sencilla. Tienen que ir colocando precisamente los peldaños uno a uno. Por eso se llama peldaño a peldaño. Ahora la oportunidad la tuvo Mario junto a Raid. Y en el circuito está ahora la profe junto a Grace. Y como pueden apreciar, una competencia de muchísima velocidad. Poco a poco van a tener que ir subiendo para poder colocar los peldaños superiores. Y ahí es donde la dinámica cambia, porque tienen entonces que utilizar la línea de vida. El mosquetón comienza a aparecer en la acción y es como lo acaba de realizar Denise, que ya coloca el peldaño superior para dar la sexta campanada del equipo rojo, que empieza a irse adelante, mientras que el vaquero del oeste está teniendo algunas dificultades al momento de colocar su campanada. Ya lo hace Joanny, ahora tiene la oportunidad, mientras que el inmune de la semana, el capitán Escarlata, ya viene sumando una más para el equipo rojo, que tiene 7. Joanny en la parte alta ya desciende, tratando obviamente de recortar distancia para empatar el marcador. Así lo hace y sale con un bólido por allá el señor Rafe, que tiene la oportunidad entonces de empatar, mientras que la profe ya está en la parte alta colocando su respectivo peldaño. Ya viene regresando Lisette, tiene que desengancharse para dar esa octava campanada, pero me parece que Rafe logró recortar, recortando en un momento importante en donde todavía se puede hacer algo por parte del equipo amarillo, ya que los rojos están adelante. Enrique empieza a subir y también empieza a acomodar algunos de los peldaños que sus compañeros dejaron mal puestos. Obviamente esto retrasa un poco la pasada, pero logra dar la siguiente campanada. Tienen 9 los escarlatas y en este instante Grace empata el marcador. Sale el vaquero del oeste, mientras que la actual campeona Denise está colocando su respectivo peldaño. Acá la cosa se puede complicar, porque tiene que pasar de un lado al otro de la viga ese peldaño, y en el segundo orificio a veces se pierde ese peldaño en la parte interna, y ahí es donde los competidores tienen que tener una muy buena técnica para poder hacerlo de una manera efectiva. Mario en la parte alta, Joanny subiendo por parte del equipo amarillo. Y atención, porque una vez estén completados todos los peldaños, seguirá la dinámica, pero en búsqueda de pañuelos. Así que esto no termina con el último peldaño, sino que vamos a tener muchas más campanadas. Una competencia de mucha velocidad en donde el equipo rojo está adelante solamente por distancia. El marcador empate a 11. Y Rafe con la oportunidad de complicarle esa ventaja al equipo escarlata. La profe la mantiene, da la campanada antes que llegue su contrincante, que vuelve a empatar el marcador. Ahora sale Enrique subiendo con mucha velocidad. Atención, cuidado por allá. Grace sufre una caída y por eso es que están los jueces muy pendientes con las líneas de vida. Por allá también Enrique está aprovechando para colocar un peldaño. ¿Qué es lo que ocurre por allá en el carril amarillo? ¡Ah! Es que Grace subía sin el peldaño. Oye, pero la competencia se llama peldaño a peldaño. Tiene que subir con su peldaño. Por allá en 2 ocasiones tuvo que bajar. Grace se molesta por acá. El resto de sus compañeros de equipo obviamente estaban alcanzando un equipo escarlata y ahora lo aprovechan los rojos para seguir adelante. Denise, que ya coloca un siguiente peldaño. Me parece que solamente falta uno más para el equipo escarlata para lograr ir en búsqueda de solamente pañuelos. Y ahora hay una retención en el carril rojo.
Retención que le permite entonces al equipo amarillo tratar de recuperarse. El vaquero del oeste regresando para empatar el marcador, pero rápidamente va subiendo el capitán para colocar el último de los peldaños. Y con él ya tiene el pañuelo y la dinámica a partir de este instante es buscar pañuelos. Mientras que Giovanni está colocando o tratando de colocar el último peldaño para la fiebre amarilla. Ya van 4 minutos y medio de competencia. El marcador 15 para los rojos, 14 para los amarillos. Y la profe Lisset ahora tratando de ampliar esa ventaja para el equipo escarlata, que está tratando de llevarse los 200 puntos en este peldaño a peldaño. Recuerden también que hoy es lunes de eliminación y los que están esperando la decisión de ustedes en casa son por parte del equipo amarillo la garota Malu y por parte del equipo rojo este, que va subiendo como si no hubiese mañana. Enrique Silva, atención porque entramos en el último minuto de competencia. Bueno, último minuto de la competencia, Marco. El equipo rojo está adelantando en este momento. Oye, vaya manera de Enrique, casi se cae acá en la rampa. ¡Qué barbaridad! Mientras tanto, el equipo amarillo saca la tijera, trata de sacar la tijera para así poder regresar a la competencia. Una competencia que se ha tornado muy complicada y difícil después de varias equivocaciones para el equipo de la fiebre. Vemos entonces que el equipo amarillo está tratando de hacerlo suyo, pero los rojos siguen adelantando en este momento. Quedan 30 segundos de competencia. Observamos cómo rápidamente campanada va y viene. Los amarillos entonces tratan de seguir adelante con un Adrián que a toda velocidad le mete el empeño suficiente dentro de la prueba. Mientras tanto, Adrián tiene problemas con uno de los peldaños cuando ya la competencia está prácticamente definida. Está molesto cuando esto está por terminar. Señores, la competencia se acaba en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, y el equipo escarlata es el ganador. Se llevan la prueba. Molestia por parte de Adrián. Me parece que ya también la competencia estaba muy puesta arriba para él. Habrá que ver qué pasó antes en la prueba y cómo el equipo amarillo perdió esta distancia importante, que me parece no fue en esta ronda, sino hace mucho tiempo antes. Vamos a conversar con los competidores. Marco, adelante. Así es, Ramiro. Vamos a conversar un poco con los competidores del equipo amarillo. Voy a acercarme por acá a Grace. Grace, una pasada en donde se quedaron los peldaños dos ocasiones. Y obviamente me parece que a eso se debe la molestia de tu equipo. ¿Qué tienes tú que decirles a ellos? Bueno, ahora se me quedó con un peldaño, no dos, pero con uno eso valdría como por 5. Porque en realidad este es un tema de velocidad para subir, para bajar y llevarse el peldaño. Un error totalmente mío, la verdad. Mil disculpas a mi equipo y bueno, vamos a sacar adelante lo que es la tercera prueba. Esas cosas pasan, los errores pasan, no hay que volver a hacerlo más. Mira. Ok, cometiste un error. Pero ahí están las tomas. Claramente sale un equipo rojo con 4 competidores nada más. ¿Quién sabía eso? Eso nadie lo dijo, nunca lo dijeron. Se ve claramente que cuando sale una mujer sale Enrique. Pero ni siquiera los jueces sabían de eso, que eso estaba pasando. ¿Cómo es esto? Salen 4, Enrique sale como 4ª persona y nosotros todavía seguimos con 5 personas. Se ve claramente en lo que acaba de pasar. Por eso si ven en las cámaras sale hombre y mujer en competencia. Sencillo. Bueno, entonces el equipo amarillo tiene una queja importante por acá. No solamente fue por culpa del error de Grace. Adrián, ¿cómo te vas? Espérate. Uno, vamos a perder, está bien. Pero Adrián, ¿cómo te vas a salir la prueba? Eso no me gustó nada, no me gustó. No me importa lo que haya pasado. Igual, así como se lo dije una, yo soy muy clara y tal vez por eso no le caigo bien a mucha gente. Así como se lo dije a Lisset, que ponga la mente en competencia, mismo te lo digo a ti, Gray. O sea, si es una reacción rápida, se me quedó el peldaño bajo, pero tu reacción no fue rápida, te quedaste como que, o sea, eso a mí me desespera. Te saliste de la prueba, ya sabes que te quiero mucho y todo, pero o sea, eso yo no lo tolero, porque es una persona competitiva. Ahora mismo tía te traba de la rabia que tengo, te digo la verdad, no de haber perdido, sino cómo nos vamos a salir una prueba. Ya, solamente. Adrián. Estoy totalmente de acuerdo con Giovanni y sinceramente una acción lleva a la reacción. Sinceramente, por culpa de ese peldaño, todos nos frustramos. Digo, ¿quién no le daría rabia? A mí me dio rabia, estaba arriba y el juez decía que man, te falta el peldaño. Y yo dije, ¡chuzo! Y en realidad es que bajar, o sea, ya perdimos demasiado tiempo. Así que en realidad no justifico por lo menos el que Adrián se haya salido de la competencia, porque en realidad es una acción, o sea, es una reacción a lo que está pasando. Así que vamos, tenemos una tercera prueba, hay que sacarla adelante, no se ha acabado el día. Acepto mi culpa, porque aquí lo que hay que hacer es aceptar los errores. O sea, que ¿qué más da, pues? Adrián, el equipo también está molesto, obviamente, porque te saliste de la competencia. ¿Qué tienes tú que responderle? Bueno, si Giovanni estaba pendiente muy de la competencia y quería ganarla, tuvo que haber visto
que ya era casi imposible que yo hiciera algo. Yo simplemente salí para cumplir. Independientemente de eso, salí con todo. Y salgo con todo, tanto que salí con todo, que el juez no me recoge la soga cuando estoy subiendo y se me enredan los peldaños. O sea, ya que voy a terminar de subir. Venía a soltar la soga del peldaño para seguir subiendo. Ya faltaban 10 segundos. Ya daba igual. Por Dios. Todo empieza, toda mi molestia empieza desde que veo que Grace sale y sale Enrique. O sea, ¿cómo comparar a Enrique versus Grace? Enrique sube eso aún más rápido que yo. Y más rápido que Joanny y somos nosotros rápidos.